Bueno, va Julieta Vino, entonces a pista en del oeste Sonrisa. Participante que se sumó a la rienda. Fíjense qué cosa lo que es el caballo, porque muchos dicen la equinoterapia. Y la equinoterapia, la verdad que es una terapia el caballo. Que le puede servir a cualquier persona que tenga ganas de buscar un cable a tierra. Y Julieta comenzó llevando a su hija al centro de entrenamiento allí en Cabaña La Embrujada, en la escuela de equitación, y terminó en pista comprándose un caballo, que realmente muy entusiasmada con la prueba, ¿no? Pierde los andares, una pena. Algunos con el mate. Estamos en la categoría preliminar, Julieta Vina. Esta es la séptima participante de esta categoría. Cierra los andares. Javier Correa va a otorgarle el puntaje. Un saludo cordial a todos y cada uno de los que nos están siguiendo a través de nuestra transmisión en vivo. Ahí recién lo echó, se quiso anticipar. Le falta un poquito de velocidad, quizás. Ahí lo echó. Se vuelve a anticipar el caballo. Julieta con su Troya. La mirada atenta de Marifé, que se ve allá al fondo, indicando, dando órdenes como todo profe, atento a sus alumnos. Cierra la Troya Julieta, vamos a ver. Punto y medio, cumple con lo que requiere la prueba. Son 13 los participantes de la categoría preliminar. Thank you.
montar y montar. A todo el apoyo, Municipalidad de Tuyán, agradecer a todos los sponsors que hacen posible también nuestra transmisión en vivo. Enseguida vamos a estar mencionando a cada uno de ellos. Julieta Dina finaliza con 31 puntos.